en esta oportunidad estamos sobre lotes nuevos de algodón que se han implantado en la zona de Obispo Trejo y Chalacea. Esta experiencia o este renacer del cultivo de algodón que venimos impulsando desde la zona de Cruz del Eje con la Agencia Experimental de INTA Manfredi y la Agencia de Extensión de Cruz del Eje ya lleva 5 o 6 años y bueno, hemos tenido la oportunidad de que algunos productores de acá de esta zona apuesten al cultivo de algodón como una alternativa para variar la oferta, digamos, de cultivos o ampliar, digamos, la participación de otros cultivos en la rotación típica de esta zona. Si bien estamos, digamos, haciendo una prueba, hay dos productores que están haciendo la punta de lanza, como quien dice, ¿no? Para ver cómo va el cultivo, creemos que puede ser una alternativa interesante, ¿no? Son suelos distintos a los que venimos manejando en la zona de Cruz del Eje, con otras características de fertilidad, de retención de agua. Entonces creemos que puede haber, ajustando por supuesto lo que tiene que ver con la fecha de siembra, puede haber buenos resultados. En principio, digamos, las variedades que estamos utilizando tanto en la zona de Cruz del Eje como acá son las mismas. Queremos aclarar que estamos trabajando en forma conjunta con el Ministerio de la Producción del Gobierno de Chaco y estamos produciendo semilla para que sea, digamos, el material de implantación de los cultivos, sobre todo en los pequeños productores de la provincia de Chaco. De tal modo que por ahí, para no complejizarnos demasiado en esta etapa, estamos manejando una única variedad. Si bien no hay un pool muy amplio, digamos, para elegir en lo que es las variedades de algodón que están permitidas, digamos, con vigencia en el país en este momento, pero en Cruz del Eje ha dado buen resultado y esperamos que acá también. Las expectativas de rendimiento para este año son bastante buenas, mucho mejores que las que tuvimos el año pasado, que fue un año que estuvo marcado por una falta de humedad ambiental bastante grande, ¿no? con periodos muy largos sin lluvias. Y si bien en la zona de Cruz del Eje tenemos la ventaja de tener el riego, pero por ahí la frecuencia de los riegos, si no hay un poquito de lluvias que acompañen, condiciona bastante el tema de los rendimientos. El año pasado en promedio se estuvo por debajo de los 3.000 kilos en la mayoría de los lotes y este año tenemos expectativas de volver a superar los 3.000 kilos o llegar a los 4.000 kilos en promedio. Es un rendimiento que podemos considerar alcanzable para esta campaña.